Grupo El Deber informa. Venezolanos siguieron cruzando el miércoles la frontera desde México hacia Estados Unidos. Hay versiones de que las autoridades estadounidenses les están permitiendo pedir asilo, según testimonios de los mismos migrantes y de una organización civil. Una periodista de la France Presse en la fronteriza Ciudad Juárez constató que desde el sábado se ha incrementado el número de venezolanos que cruzan el río Bravo, frontera natural, para luego entregarse a la patrulla fronteriza en la vecina El Paso, Texas. Según versiones de algunos migrantes, ellos no serían expulsados bajo el Título 42, una medida aplicada por la pandemia de COVID-19, en cuyo marco los migrantes son regresados inmediatamente a México. Rubén García, director de Casa Anunciación, un albergue migrante católico en El Paso, Texas, explicó a la France Press vía telefónica que en los últimos días han constatado que los venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades, entre ellos nicaragüenses y turcos, habrían conseguido iniciar su proceso de asilo. Al parecer, la patrulla fronteriza los procesa, les toma huellas y tras unos días de ser investigados, las autoridades les permitirán viajar a donde tengan familia en Estados Unidos para conseguir un abogado que les lleve su caso. Además del Título 42, desde 2019, el entonces presidente estadounidense Donald Trump puso en marcha los llamados Protocolos de Protección al Migrante, conocidos como Quédate en México o MPP, que obligan a los migrantes a esperar en territorio mexicano la resolución de asilo. Según organizaciones defensoras de migrantes, bajo esta política, al menos 70.000 personas fueron regresadas. Tras una batalla en tribunales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el 9 de agosto que este programa sería levantado de manera rápida y ordenada. México ha endurecido los controles en sus fronteras sur y norte y desde enero pasado exige visa a los venezolanos. Según la ONU, desde 2015, más de 6 millones de venezolanos han salido de su país por la grave crisis económica y política. Grupo El Deber informa.